tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Domingo, llegó la hora y el día esperado por ustedes. Muchísima gente nos sigue ahora cada instante en la radio, en los programas y en este su programa. Bueno, juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos. ¿Cómo está la dama? Antes de presentar a nuestro invitado y al otro señor Pedro Carvajalino. Yo súper feliz porque el sol sale para todos. Mira, bienvenidos. Claro, pero es que yo siempre digo... ¿Se monitorio? ¿Qué es eso? El vestido rojo. Esto es para cobrar el cargo que el señor Pedro Carvajalino tiene para mí, porque él me dijo que nosotros tenemos una promesa. Todavía no me han dado ningún cargo. ¿No? Bueno, pero él me dijo que si él ganaba la apuesta, él me llevaba con él. No sé, yo estoy ahí a la expectativa. Lo llevamos para Guatire. ¿Cómo está? Bueno, vamos a pedirle un aplauso al señor Carlos Prosperi. Sí, vale, nuestro super invitado de hoy. ¡Bravo! ¿Cómo estás, hermano? Gracias, bien. Gracias a cada uno de ustedes por la invitación. No nos veíamos desde Par de Calvo. Sí, desde a lo mejor de mañana dirán, mira, Carlos Prosperi es un alacrán más, porque dentro de las tantas contradicciones que uno no logra entender, uno dice o exige, bueno, pero es que no nos invitan al canal del Estado. Es que no nos invitan a esos programas donde solo pueden ir ellos. Bueno, aquí estamos viendo que hay un programa donde han venido una serie de invitados, donde tienen la posibilidad de estar. Ojalá todos puedan venir y expresarse a través de ellos. Estamos esperando aquí a Edmundo González, pero nada, no le llega, no tiene saldo. Se quedó en modo avión. Se quedó en modo avión. Ajá, cuéntame una cosa, hermano. Estabas perdido y apareciste dentro... Hace pocos días vi una entrevista en Globovisión. ¿Qué estuvo pasando? Hay alguna gente que dijo que te mandaron, que Ramos Alud te mandó al exilio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no, fíjate, nosotros después de las elecciones primarias decidimos por razones quizás de aconsejamiento a algunas personas, de que teníamos que tratar de guardar un poco de silencio en torno a lo que había pasado, que eso no iba a ayudar, pero a medida que uno fue observando todas las situaciones que se fueron dando posterior a las elecciones primarias, uno tomó la determinación y la decisión de poder salir a hablar con la gente y decirle la verdad a cada uno de los venezolanos. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente me ha llamado, mucha gente me escribía, me decía, Carlos, pero ¿por qué tú no has salido a exigir algo que te debe corresponder? Y yo se los dije por la calle del medio, le dije, mira, en el caso de Carlos Prosperi, que quedó segundo en las elecciones primarias, bueno, quizás no podía recaer una sustitución, ya que yo había dejado entredicho lo que sucedió durante las elecciones primarias y no podía estar de acuerdo con esta serie de irregularidades que se dieron previas a las primarias y que inclusive se dieron el día de las elecciones primarias. ¿Cuáles son esas irregularidades, si nos podemos, bueno, si por podemos ejemplo, contar? Se movieron centros de votación, mesas que se tenían que instalar a las 7 de la mañana no fueron instaladas, el material electoral se distribuyó como lo quisieron distribuir, los testigos y los miembros de mesa fueron seleccionados prácticamente para favorecer una tendencia político-partidista, y si nosotros esto lo hemos criticado en el pasado, nosotros no podemos aplaudir dentro de nosotros mismos este tipo de situaciones. Y ese día nosotros alertamos lo que podía estar pasando. Bueno, ahí hubo un resultado electoral, nosotros dijimos, bueno, hay una persona que eligieron en esas elecciones primarias, pero fíjate qué es lo más triste de todo esto, que previo a las primarias nosotros veníamos haciendo una serie de aseveraciones, inclusive con sustento de qué era lo que podía pasar en las elecciones primarias, e inclusive dijimos y alertamos que teníamos que buscar un mecanismo de sustitución de un candidato ante la posibilidad de que fuese electa o electo un candidato que estuviese inhabilitado. Eso les entró por un oído y salió por el otro. Y tan es así que yo debo decir, hubo personas que privó la sensatez, dentro de ellos Enrique Capriles, dijo, mira, yo no voy a participar en la primaria porque estoy inhabilitado. Bueno, pero los venezolanos votaron por una persona que estaba inhabilitada y que a la final, o la alternativa de cambio, un sector, un sector que participó, no los venezolanos, ¿y qué sucedió? Bueno, que esa persona no la dejaron inscribir. ¿Pero qué fue lo grave de todo esto? Que nosotros teníamos que tener un mecanismo de sustitución. Correcto. Si no quedaba el primero, bueno, se ponían de acuerdo entre todos para que fuese uno de los siguientes o inclusive un mecanismo para escoger uno que esté fuera de los que estaban participando. ¿Por qué en las no primarias? Se diseñó el mecanismo? ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasó allí? Porque parecía que había una sola hegemonía y que esa persona era la que tenía que decidir una vez que llegara al cargo quién iba y quién no. Faltó pantalones. Lo que creo es que faltó conciencia y tratar de evitar un problema mayor de lo que ya nosotros veníamos advirtiendo lo que podía suceder. ¿Y qué pasó? Inclusive después de las primarias, cosas mucho más graves. Personas que por ahí le ofrecieron
al gobernador del Zulia, Manuel Rosales, inscríbete como candidato, que nosotros te vamos a apoyar, y lo dejaron solo. Sí. Porque así son, porque no tienen palabra. Porque lamentablemente hay un pequeño grupo que lo que hace es tratar de mover aquí y allá y echan para atrás. Y entonces vienen y hablan con el gobierno y le dicen, no te preocupes, que nosotros jamás vamos a apoyar a esa señora. Pero por debajo, siguen ahí. Ya hoy, gracias a Dios, se han quitado las cartas. Pero hay un aspecto importante, varias cosas. Primero, si tú ya habías visto y habías alertado, de hecho lo hiciste mucho por las redes sociales, sobre las irregularidades que tú considerabas así, hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué Carlos Proper llega hasta el día de la elección, no? ¿Y qué pasó también con Henry Ramos? ¿En qué momento hubo esa ruptura, ese divorcio de ese apoyo que él te estaba brindando para esas primarias? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que causó el cortocircuito? Bueno, Michelle, fíjate, nosotros el día viernes tuvimos una reunión donde estaban varios viernes antes factores, de la elección. El viernes antes de las elecciones, el día 20, viernes 20. En esa reunión de varios factores de la alternativa de cambio, estaba presente el presidente de la comisión de primarias, por cierto. Nosotros le dijimos que habían unas irregularidades que si no se cumplían, nosotros no podíamos participar en ese proceso. Esa misma noche sale una carta, por cierto, de la Secretaría Nacional del partido, cuenta que yo no manejo, posteada por la Secretaría General, diciendo que nosotros hacíamos una serie de exigencias y que si no se nos cumplían, nosotros nos íbamos a retirar. Bueno, se publica la carta, me llaman, me dicen que le tengo que dar RT, le doy RT a la carta. El sábado me dicen, vamos a tener una reunión, yo previo voy a una reunión. Bueno, y el secretario general va a una reunión y después me dice, ahora no nos retiramos, ahora nos tenemos que mantener. Pero mira, para que sacas la carta y me dices que no nos tenemos. Claro, pero es que si no teníamos condiciones, ¿cómo íbamos a participar? Claro. Me dijo, nosotros tenemos que ir al final. Entonces después, bueno, no vamos a reconocer el resultado, sí lo vamos a reconocer. Después que entre una cosa y otra, Henry Ramos dijo, a decir, Henry dijo, no vamos a reconocer los resultados. El claro, ese día si, sábado. Si las cosas no estaban dadas, no se pueden reconocer resultados. Después venimos. Pero no se retiraba. Pero no nos retirábamos. O sea, entonces uno dice, pero ¿en dónde estamos? En estas dos aguas donde estuvimos todo el tiempo. Bueno, nosotros nos vimos en la necesidad de a las 3 de la tarde grabar un video, el cual yo grabé sin autorización de absolutamente nadie, y dije que yo estaba en contra de lo que estaba sucediendo con las primarias y que no podía reconocer un resultado electoral donde inclusive no nos habían permitido en algunas partes que nuestros testigos estuviesen presentes, que la selección de los testigos no cumplió con lo que decía. Que va a volver a pasar que esto. Que cada partido tenía que tener una cuarta parte, y así sucesivamente entre todos tenían igual. Cuando ¿y qué llegamos, pasó con Henry Ramos en ese momento, desde ese momento que tú firmas ese video y lo subes a las redes? Desde ese momento empezó un distanciamiento, inmediatamente. Me dicen, mira, hay que convocar una reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Le dije, perfecto, mira, yo creo que deberías pasar un permiso. Yo no tengo ningún problema en pasar un permiso. Y en 100 días estamos de vuelta. Resulta que cuando estaban por llegar los 100 días... Que es la famosa carta que recién sacaste. La carta que tú publicaste en el Twitter. Resulta que cuando llegan los 100 días vienen y dicen, no, lo que pasa es que ya tú no puedes continuar en el cargo, tú tienes que apartarte del cargo. Bueno, por lo que siempre hemos dicho, porque lamentablemente hay personas, y yo en esto debo ser serio y bien responsable, porque uno no toda la vida le va a durar la juventud para siempre. Claro. O sea, a medida que uno avanza, entra en una etapa de ser senil. Una persona de más de 80 años de edad tienden a olvidarse de las cosas. Entonces, cuando empiezan las diatribas, no, sí, que él metió el permiso, sí, se metió el permiso, pero después llevaron a una decisión donde esa decisión, prácticamente de manera unilateral, era quítate de aquí, y después no solo pero fue ¿cómo eso. Te enteras tú que iba a apoyar luego a María Corina? O sea, ¿él te notificó? No, ¿cómo te enteras? Me entero porque me dijeron que iban a convocar una rueda de prensa, y de hecho fue la única organización política que salió a convocar una rueda de prensa. Fíjense, dándole el respaldo. Los demás lo hicieron a través de su cuenta en X. Fíjense, aquí hay tres cosas, ¿no? Primero, tenemos que recordarle a nuestro público que la primaria fue la escena del crimen que tenemos hoy. Claro. Porque sin la primaria, hoy no tendríamos a una señora, primero, que se cree la dueña de la oposición venezolana. Segundo, que ella se abroga un mandato, porque yo entiendo que la primaria era para escoger la posibilidad de una candidatura, no un dueño, no un jefe, no un rey, no una virreina, no una condesa. Lo segundo, la actitud tan mezquina y tan irresponsable de Henry Ramos y de esa facción, digamos, de AD sin tarjeta, pero al final del día, bueno, es una facción de AD. De dejar solo a tu candidato, hermano, tú en la guerra no dejas solo a tu gente. Y ellos lo dejaron solo. Pero además, lo tercero, esa misma escena de crimen que se configuró para la primaria es la misma escena que hoy está configurando María Corina Machado con la plataforma unitaria para el tema de la candidatura de Edmundo González, porque es exactamente lo mismo. Los testigos los va a disponer ella, que por cierto no los tienen.
No los tienen. No, no los tienen testigos electorales. Ni tienen sus famosos comanditos, ni tienen sus famosas redes 600K, porque es que la gente ya no les cree. El problema no es, el problema es un problema de credibilidad y de fondo. La gente no les cree. Ahora bien, ¿por qué no reclamas tu segundo lugar? Bueno, fíjate que era lo que yo decía. Inclusive la semana pasada estaba en un programa de televisión, en Globovisión, en primera página, y al salir me conseguía con un señor al cual le tengo mucho respeto. Y él me decía, hijo, siéntate aquí. Y le decía, ajá, cuénteme, ¿cómo está usted? Me dijo, mira, hijo, te voy a decir algo. La alternativa de cambio está tan mal que en las carreras de Fórmula 1, en cualquier competición, en certámenes, en lo que sea, cuando el primero está impedido, el segundo es el que asume inmediatamente eso. Y le dije, bueno, pero supongamos que no fui yo, señor Manuel Felipe, sino que porque yo dejé entrever lo que había sido el resultado electoral, pero ¿por qué no fue el tercero? ¿Por qué no fue el cuarto? ¿Por qué no fue el quinto? Pero es que en el ojo. Pero es que en el caso de las primarias, bueno, no fue ni el segundo que pudiste haber sido tú. Tampoco fue el tercero, que fue Manuel Rosales, correcto, que tenía ahí su tema y después le terminaron de quitar el apoyo. La tercera había sido Delsa, pero después a eso, después de eso, hubo una decisión por parte del gobernador del Zulia de proteger la tarjeta de Un Nuevo Tiempo en vista de que había algunos obstáculos. O sea, no fue ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Nada. Ninguno. Porque Edmundo González, que termina siendo el candidato, ni siquiera participó. No estaba corriendo ahí. Así es. Hubo algunos obstáculos. Él decide resguardar la tarjeta de su partido Un Nuevo Tiempo. Se inscribe. ¿Y qué hicieron? Enfilaron todas las baterías en contra de Manuel Rosales y a través de las redes sociales, que eres un alacrán, que eres esto, que eres lo otro, que te entregaste, que te vendiste, que hiciste esto. Bueno, ¿y qué iba a hacer? A ti te decir que no iban a participar. En las primarias te mandaron a atacar también el día que tú ibas a votar, ¿verdad? Correcto. Total. El día que fui a participar, ahí montaron un grupo de personas a gritar y a decir improperios. Pero bueno, son cosas que uno de esos está como que ya curado día a día. Ahora te pregunto, ¿tú te sientes identificado con Manuel Rosales toda vez que, bueno, él fue atacado y finalmente se retira y apoya con su tarjeta a María Corina Machado? O sea, ¿cuál es el escenario? Porque pareciera que hay varias oposiciones, pero hay una que, bueno, reúne a un sector más, digamos, ¿cómo es exactamente el término? Digerible. Potable. Potable, en el que aparece Manuel Rosales, entre comillas Henry Falcón, que por cierto María Corina estuvo en Lara. No, Henry está radicalizado. Y ahí no estuvo, sí, pero ahí no estuvo. Estuvo en Lara y estuvo María Corina en una tarima y ahí no estuvo Henry Falcón. Fíjate, Michelle. Y después en el Estado Zulia tampoco estuvo Manuel Rosales porque estaba María Corina. Entonces, ¿tú te sientes identificado con ese otro sector de la oposición? Mira, Michelle, yo me siento identificado con mi país. Yo soy venezolano, yo independientemente de quien esté en el poder, nosotros tenemos que luchar por nuestro país. ¿Y por qué tenemos que luchar por el país? Porque ya basta de seguir creyendo que los problemas de nuestro país no los van a solucionar desde afuera. La solución al problema de Venezuela la tenemos que tener nosotros mismos. Y toda mi campaña lo dije y hoy lo ratifico. Para nosotros poder tener una transición en Venezuela, tú tienes que otorgar garantías. Tú no puedes pretender decir que vas a llegar al poder para exterminar a la persona que ha estado antes en el poder. Eso no puede suceder. Y yo lo dije y hoy lo repito. Eso no ha sido un secreto. Eso lo he dicho yo donde me paro y lo sigo sosteniendo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque ¿cómo tú garantizas una transición? Supongamos que el 28 de julio gana Edmundo. Supongamos, ganó Edmundo. Bueno, y no hay un Tribunal Supremo de Justicia el cual tienes que respetar. No hay una Asamblea Nacional la cual debes respetar. No hay el Consejo Nacional Electoral, un Fiscal General de la República, una Contraloría. Están los poderes que los tienes que respetar. ¿O es que tú acaso vas a reeditar ese hecho del año 2020? Él habló de una constituyente, por cierto. Bueno, pero ¿qué vas a reeditar? ¿El 2002? Mira, pero ¿vas a reeditar un carmonazo donde tú vas a disolver todos los poderes? ¿Tú crees que él plantea una propuesta como reeditar el carmonazo, por ejemplo? Bueno, pero es que no lo sé. Es lo que no sabemos. ¿Qué es lo que tú vas a reeditar? Titular para el día de hoy. Tú tienes que buscar... Hoy mi pollo no vino, está enfermo. Tú tienes que buscar... te guste o no, la transición en paz dentro de Venezuela. Y que, ojo, entiendas que va a haber una oposición que tiene fuerza, que tiene gobernadores, que tiene alcaldes, que tiene algunos poderes, los cuales tienes que respetar. Pero tú no puedes pretender llegar al poder para exterminar a los demás. Bueno. Y, ojo, tú sabes qué es lo que va a terminar pasando. Y yo lo dije. Y que me tilden como les dé la gana. O sea, como lo que me quieran decir. Todo lo que va a terminar pasando gracias a estas malas decisiones que ya yo he enumerado en el programa o en el inicio del programa, es que el 28 de julio, y anótenlo,
va a ser reelecto Nicolás Maduro. No, esto se debe a las malas decisiones de un pequeño grupo podrido de una política rancia. Supuestamente son los divisores. Bueno, de una política. A usted, a Carri, yo no soy ningún divisor, yo soy un venezolano más que estoy comprometido con el país y lo vuelvo a ratificar. Ahora, ellos son los responsables de haber tomado este tipo de decisiones sin consultar al pueblo, engañando al pueblo, no hablándole con la verdad. Eso nos va a llevar a esa decisión. Y ojo, aquí hay que estar preparado, porque si el 28, como yo lo decía, ganase el mundo, bueno, tienen que el gobierno prepararse para una transición. Ah, pero si pierden, están preparados para no decir hay un fraude electoral, me robaron las elecciones, no, yo desconozco ese proceso es el electoral. Plan. O sea, eso no puede pasar en el país. Mira, tú acabas de hablar de dos palabras, de sepultar y de arrasar. ¿Cómo tú entiendes que la señora Machado, bueno, por un lado la dicotomía del discurso, por un lado sale el señor el candidato Edmundo Pendón diciendo, bueno, que la paz, la reconciliación, el amor, los chavistas, vengan a mí, aquí no va a haber venganza, aquí no va a pasar nada de eso. Pero por el otro lado la señora Machado se va y dice, vamos a sepultar el socialismo. Ojo, yo siempre he dicho que yo soy social liberal, pero ¿cómo tú entiendes que ella va a sepultar el socialismo? Pero se abraza y se sienta con el señor Ramos Alú, se abraza con una gente que además es el vicepresidente de la Internacional Socialista en Venezuela. Entonces, ¿cómo tú entiendes eso? ¿Cómo tú entiendes de que yo, Ramos Alú, o sea, ¿no te parece que Ramos Alú está haciendo un triste papel de ni siquiera tener la fuerza y la voluntad de decir, pero señora, ¿cómo usted va a decir que usted va a enterrar el socialismo si usted está sentándose aquí conmigo y yo soy socialista? Bueno, porque lamentablemente no, las cosas que decimos no las medimos o no las pensamos. Y la realidad es que, como yo lo he dicho, aquí no se trata de izquierda ni de derecha. Aquí lo que se trata es un país de posibilidades. Y ojo, yo con varias personas lo he conversado. Y esto también pasa porque se tiene que hacer una rectificación en torno a algunas cosas que no están bien y lo debe asumir. Y yo creo que el presidente de la República debe asumir que el poder adquisitivo hoy en día ha mermado y hay que buscar una salida para que los venezolanos puedan tener un salario digno. Si bien es cierto, bueno, está bien, hay unas sanciones, las cuales nosotros siempre hemos rechazado y no podemos estar de acuerdo con las sanciones, porque ¿a quién afectan las sanciones? Al pueblo. Y ojo, ¿cuántos años tiene el pueblo cubano bajo unas sanciones? ¿Y hay una salida? No. No hay, están los mismos. ¿Cuántos años tiene Irán con unas sanciones? Muchos. Y está igual. Entonces, ¿qué es lo que pretende? ¿Asfixiarnos y tenernos igual que el pueblo cubano? Pues no, eso no puede pasar en el país. Nosotros no podemos aplaudir este tipo de situaciones. También hay unos presuntos hechos de corrupción donde se hizo justicia, por cierto, hay personas procesadas a través de PDVSA. Mira, pero bueno, Corina, Henry Ramos, yo no he visto declaraciones de Henry Ramos, por ejemplo, pronunciándose sobre estos temas de corrupción. No, no he visto ni siquiera a Henry Ramos hablando de los 600 millones que se llevó el yerno de Ledesma. Y yo sí creo, si a ti te da mucho, si te compromete mucho decirlo, lo voy a decir yo. Yo creo que el señor Henry Ramos no se acerca a la candela porque tiene rabo de paja, porque si no, entonces tendríamos que hablar de la familia, de los negocios que rondan la familia de su esposa, de sus hijos. Ay, papá. Y de mucha gente, pero es que no podemos relativizar la corrupción, porque entonces resulta que ellos le venden al mundo y salen diciendo, el régimen, la dictadura, es una dictadura corrupta. ¿Y la corrupción dónde están sentados ellos? Porque yo te voy a decir algo, quizás en número nosotros no podríamos comparar los hechos de corrupción de ellos con de repente algún funcionario rojo o que haya estado en el gobierno. Pero es que la corrupción de ellos es peor, porque como alguien que no es gobierno se roba 600 millones de dólares de PDVSA. No, el hecho de corrupción fue más plausible fue en estos días en donde se salió una noticia en donde Citgo está refinando el petróleo. Correcto. De Guyana. O sea, es una cosa loquísima eso. Y no se habla del trader. ¿Y quién es el trader? Ajá. Y también cosas que vamos a hablar quizás en la próxima semana, pues se están desarrollando, como un señor líder de esa oposición compró acciones a través de un holding fantasma en Nueva York, compró acciones de Cristalex, porque sabe que Cristalex, teniendo información privilegiada, que claro, Cristalex puede quedarse con parte de Citgo. Y eso sí va a ser la joya de la corona. Y yo creo que eso la comunidad internacional lo tiene claro. Yo creo que ya están claros de cómo es la corrupción de ahí. Y yo creo que tú sabes algo de eso. Explícanos cómo funciona ese tema del RTM. Explícanos cómo es eso de que tú tienes rato que no cobras en la nómina de la Asamblea 2015, pero hay gente que aparece cobrando el dinero de tu gente. No, mira, Indira, yo lo dije en un programa la semana pasada, y yo lo tengo que decir, y le hice un llamado al gobierno de los Estados Unidos, uh-huh, y sobre todo a la administración, uh-huh, de Biden.
yo creo que es importante que revisen en qué están invirtiendo el dinero en Venezuela. Porque, ojo, yo tampoco puedo venir, no, o en quién, porque yo tampoco puedo generalizar. Así como quizás yo lo he dicho en su momento, mira, en el gobierno hay personas que no han hecho las cosas bien. Correcto. Y uno lo tiene que decir. Claro. En la oposición hay personas que lo han hecho mal, pero no es toda la oposición, no es todo el gobierno. Es verdad. O sea, uno tiene que saber diferenciar. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Bueno, que hay un pequeño grupo de personas dentro de una cúpula en algunos partidos, porque no son todos los partidos, bueno, que han hecho cosas que no están apegadas a la realidad. ¿Y por qué yo he venido haciendo estas denuncias? Y le he dicho al gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, el FBI, el SEBIN, el DIGESIN, el Fiscal General de la República deberían aperturar una investigación o investigaciones. ¿Cómo es eso? De que si uno hizo un cese de funciones, aparezcan los asistentes de un diputado cobrando una nómina. ¿Cuánto se está manejando? ¿Cuánto dinero? Mira, es que la cifra no te puedo decir varían. Cuánto es, pero entre 30 y 40 mil dólares que se pueda cobrar una persona, $300. Vienen y cuestionan y dicen, no, lo que pasa es que resulta que el gobierno hace política y proselitismo con las bolsas del CLAP. Uh-huh. Bueno, ajá, que una bolsa, pero si ustedes hacen cosas peores. Si nosotros hemos visto cómo llaman a personas y le dicen, si usted no hace esto, yo no le voy a dar un bono de $100. Uh-huh. Si usted no hace esto, yo le quito el bono. Y lo más grave no es eso. Los bonos eran de $34,000. Lo más grave de esto es que hay personas que me han escrito y me han dicho, compañero, a mí me sacaron de un bonito que me iban a dar. ¿Y a dónde fueron esos reales? A los bolsillos de ustedes. Yo creo que ya basta de este tipo de sinvergüenzuras y que sigan atropellando a la gente y humillándola, porque si no hace una cosa, ustedes se las terminan quitando. Eso no hace bien y eso tiene que ser. Y una sola pregunta ahí, un poco para yo ser un capcioso y meter un poco de cizaña. ¿Y pagaban era por AirTien? Mira, pagan, siguen, eso no, continúa. Eso ha sido continúa. Que un dime, un direte, uh-huh. Pero la realidad es que las investigaciones tienen que darse. Cuando hagan las investigaciones dirán por dónde salieron cada uno de los recursos. Y eso es lo que nosotros pedimos, que se tiene que hacer justicia referente a este tipo de situaciones, porque mientras hoy en los hospitales no conseguimos insulina, no hay cosa, no es justo que si tú estás resguardando un patrimonio de la República, tú lo resguardes, pero en tu bolsillo. Eso ahora te pregunto, ¿tú has tenido algún acercamiento, comunicación, por ejemplo, con Guaidó, con Vecchio, con Ledesma, con alguno de ellos en algún momento en todo este proceso que pasó de las primarias? Con el tren de Aragua 3.0. No, mira, sí. yo de verdad no he conversado con ninguna de ¿no tienes afinidad personas. Con ninguno de este sector? No, yo no he conversado con ninguno de ellos. No, y le deben decir de alacrán, le deben decir, ojo, cualquier tipo de improperio. Hace ratico tocaban algún tema y tenemos que también tener claro algunas cosas, ¿no? Cuando yo escuchaba que decían, lo decía Indira, a quien le tengo mucho aprecio, el caso del yerno de Antonio. Bueno, él cometió un delito, está siendo procesado por un delito, pero tampoco uno puede tener las pruebas, y yo soy abogado, tengo un posgrado en Derecho Penal para decir, bueno, es que Ledesma también se robó la plata con él. No lo sé, a mí no me consta. Acuérdate que lo que uno dice lo tiene que afirmar, pero para eso están los organismos competentes, claro, que tienen que iniciar investigaciones referente a eso. Pues. Claro, no, el juicio que sí se hace es un juicio moral. Yo ratifico además tus palabras, pero es que es increíble, la gente no es tonta. O sea, $600 millones, no estamos hablando de $600,000 que lo puedes quizás esconder en un bolsito o bajo el colchón. Son $600 millones, es mucho dinero. El problema es que esta oposición terminó pareciéndose a todo lo que critica. Ellos criticaban al gobierno de corrupción, bueno, ellos son bien corruptos. Ellos criticaban al gobierno de sectarismo, ellos son bien sectarios. Y tú hablabas de la manipulación. Tú dices, bueno, pero es que hay gente que dice que la Caja CLAP es una manipulación. Que ojo, la Caja CLAP, tenemos que recordarle al país, es un instrumento que nace en el momento de la economía de guerra, que nace en el momento que los anaqueles de este país estaban vacíos, que nace en el momento que el gobierno tenía que darle una respuesta a la gente, porque precisamente producto de las guarimbas, de las asfixias, de las sanciones y de todo, esa gente no tenía que comer. ¿Cómo tú haces una política? Y yo quiero saber si tú estás de acuerdo con eso. ¿Cómo tú haces un spot publicitario burlándote de una caja de comida que recibe la gente? Yo no estoy a favor de eso. Yo creo que las cajas tienen que ser un programa, bueno, como dice uno, de asistencia puntual. Hasta la estabilización puntual. Económica del país. Claro. Porque la gente tiene que tener la posibilidad de ganar lo pero suficiente no para comprar. Burlar, pero no te puedes burlar del que la recibe, de un beneficio de una persona que está recibiendo porque el que un la beneficio recibe, que lo recibe con cariño. Le dicen come gorgojos, además. El que lo recibe es porque realmente lo necesita. Y mira, yo le pido a Dios todos los días que este país pueda lograr y alcanzar su estabilidad, porque no hay nada más rico y más sabroso que ir al supermercado y comprarte lo que a ti te plazca. Y eso es lo que todos estamos luchando en este país. Pero ¿cómo tú le puedes dar el voto
a alguien que llega diciéndote, yo soy mejor, pero te ridiculiza, te humilla, porque tú recibes una caja, cuando ellos también humillan a todo el que te recibe el RTM. Y esa es, además, Carlos, el chantaje en lo minúsculo, porque el chantaje mayúsculo es, si no estás conmigo, voy a hablar con los norteamericanos para que te quiten la visa. Si no estás conmigo, voy a hablar con los norteamericanos para que te cancelen tus cuentas. Si no estás conmigo, te voy a acusar con la comunidad internacional. O sea, al final del día, ¿qué es esa oposición extremista y sectaria? Ah, bueno, es que es lo que ha venido sucediendo, y por eso lo dije anteriormente. Todo esto se ha dado gracias a la falta de credibilidad, correcto, que hoy existe dentro de la Alternativa de Cambio. ¿Y por qué digo esto? Porque no se ponen de acuerdo ni siquiera para mentir. Hace unos días vi una persona que sé que es economista y quiere ser periodista, que por cierto vive en los Estados Unidos, decir que yo era socio de una persona, después que fui le respondí y dijo, no, lo que pasa es que agarró y le dieron tantos millones para que él montara esto. Digo yo, bueno, para yo poder ganar esa suma, tendría que por lo menos vender algo así como 8,000 carros para recuperar una inversión de ese tipo. Algo que la gente ya no los cree. Entonces pónganse de acuerdo en las mentiras que van a decir. Estoy de acuerdo. Digan las cosas como tiene que ser, pero no agarren, intenten malponer a personas diciendo, no es que esté tal cosa, no es que esté lo otro. Y yo lo decía, lamentablemente hoy, uno está recorriendo Venezuela y va y ves una finca que la gente está trabajando. No, ese es de un enchufado. No, sí, es de una persona que está trabajando en el país. Claro. No, eso es de fulano. No, allá está una empresa próspera. No, eso es de un enchufado y es de fulano. Aquí nadie los trabaja. Venezolanos se han aquí dedicado a trabajar. ¿Cuántas veces no han atacado, por ejemplo, a Fede Cámara? Porque Fede Cámara ha dicho que no quiere que las sanciones continúen en el país porque no le hacen bien a la economía. Ah, es que Fede Cámara es de tal cosa. Entonces, bueno, dicen, no, Prosperi estuvo en un programa y dijo esto. Prosperi es un alacrán. Sí. Ojo. Y por ahí, por cierto, hay una persona que vive por allá, por ese terreno tuyo, que le encanta decir que los demás son alacranes. Pero él no se da cuenta que él tiene el aguijón metido dentro. Mira, y que él sabe, ¡upa!, que yo no sé. ¡Señor, diga! Me tiene metido por allá. Mira, Próspero, fíjate, hay un tema importante que te quiero preguntar que tiene que ver con, y voy a hacer lectura acá, con el tema del triunfalismo y el tema de las encuestas. Fíjate, Luis Vicente León hoy dice, no es verdad que el resultado de la elección del 28 de julio ya está claro y definido y que no existen espacios para la sorpresa. Esa es la posición triunfalista que genera más problemas que éxito. Incluso los vientos son favorables, incluso cuando los vientos no son favorables. La mejor estrategia es esperar la tormenta y prepararse para ella. ¿Qué opinas tú de este tema del triunfalismo, el tema de las encuestas? Pareciera que este sector radical, bueno, ya no hace falta la elección, sino que ya ellos ganaron y ganaron, no sé, por 20 millones de votos. ¿Qué opinas tú? El que vive de ilusiones muere de desengaño. O sea, yo creo que aquí lo que tenemos es que tener los pies sobre la tierra, cada quien saber lo que tiene y tener la suficiente madurez política para aceptar los resultados electorales. Favorezcan o no favorezcan, yo creo que aquí hay que devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo de Venezuela, que es lo que todos queremos. ¿El mundo garantiza esa paz? Sí. Mira, es que yo no te puedo decir si el mundo es bueno o el mundo es malo, porque no lo conozco. Bueno, pero es y una persona que no conozco no lo puede hacer. No te sientas ahora, mal, porque el país no lo conoce. El mundo es víctima de un secuestro político. Lo que sí está mal es que si hay un candidato, una persona no puede asumir el rol de ese candidato. El candidato tiene que asumir el rol como tal de ser el candidato. Y ella lo está asumiendo. Ella asume las Bueno, hemos visto, yo no sé, yo vi en estos días una entrevista que le hicieron con un grupo extranjero donde decía que ella era la candidata. Sí, o sea, claro, sí, en Oslo. Es una usurpación de facciones. En el foro de Oslo, él lo tiene en su biografía de redes sociales, candidata presidencial, y ha dicho, cuando yo sea presidenta, cuando yo gane. Todavía no tenemos muy claro. ¿Tú crees que puede pasar con la oposición lo que pasó el día domingo con la candidata perdedora de México, en donde ya ella venía levantando supuestamente a la medianoche diciendo, no se vayan a quedar dormidos porque pueden pasar cosas, y después, bueno, terminó asumiendo los resultados, pero dejando una estela de duda con respecto al tema del fraude electoral. Bueno, pero fíjate, ahí hubo sensatez por parte de los partidos políticos que la estaban apoyando. Yo, por ejemplo, vi a Alito y al PRI tomar una sola determinación donde, bueno, respetaba el resultado y le deseaba todo el éxito a la presidenta que había sido electa, por cierto, primera mujer presidenta en México. Eso está bien, eso es lo que tiene que suceder en cualquier país normal. O sea, como yo lo dije, si el gobierno pierde, el presidente tiene que prepararse para una transición, pero si el gobierno gana, la Alternativa de Cambio tiene que prepararse también para decir, mira, perdimos y hay una reelección, hay que trabajar por el país. Pero ahora fíjate, en todo lo que se ve en este contexto político,
¿Qué significaría en un supuesto negado, un escenario Edmundo en el gobierno, toda vez que, como tú mismo lo has dicho, pareciera que él no es dueño de sus palabras y él está tutelado, él es una especie de figura, un secuestro político lo que le tiene María Corina? Es decir, llega él al poder, de hecho él dijo, yo soy candidato provisional porque el día 28 es María Corina Machado. ¿Qué pasa en un escenario donde gane Edmundo y asuma ese liderato María Corina? ¿Qué pasa con ese otro ese sector de la oposición? Ese gobierno de facto. Bueno, pero yo me refiero a la oposición. ¿Qué pasaría con ese otro sector de la oposición? Ah, no, a este lo persiguen. A este le expropian la finca, ¿viste? Él está en la lista. A mí me han dicho que me voy del país. Pero es que fíjate. Han dicho de todo. Te vas del país, te vas para Cuba, para Nicaragua, no sé. Esa pregunta, ¿verdad? Que da como que en todo el centro del clavo. ¿Y por qué digo esto? Porque si a uno, y ahí está el caso que yo le hablaba al inicio del programa, del gobernador Manuel Rosales, cuando puso su nombre, lo siguitrillaron, lo crucificaron, si en el caso mío lo han hecho, ellos ofrecen garantías reales para una transición en el país. No, para nada. Ninguna. O sea, esa es la gran interrogante. ¿Tú puedes vender una transición cuando persigues a tu propia gente? Transición a la eliminación del contradictor. Entonces, eso es complejo. Y otra de las cosas, y tú los decías, y lo decía por cierto Carvajalino, bueno, le quitan tal cosa. Mira, hay cosas que mucha gente se pregunta, y me lo dice a diario. Vienen y me dicen, no, Carlos, que es que tú tal cosa. Mira, yo desde niño he trabajado. A mí me enseñó mi abuelo en las Mercedes del Llano, en el estado Guárico, se llamaba Modesto Juvencio Manuí, que en paz descanse. Mi abuelo me decía, mira hijo, el trabajo no tiene que deshonrar a nadie. Yo enseñé a mis hijos a que tenían que trabajar. Los llevé a estudiar a Caracas en los mejores colegios y en la mejor universidad, siendo yo una persona que me levanté ordeñando vacas. Siendo un simple ordeñador, llegó a tener 4 fincas. Eso no le gusta ganado, a la gente del country. No. Bueno, progresó. Y en ese progreso, mi abuelo siempre me decía, hijo, mira lo duro que es la vida. Cuando yo podía, no tenía porque era muy pobre, y ahora que tengo no puedo. Y yo le decía, Modesto, ¿y a qué se debe eso? Porque no le gustaba que le dijéramos abuelo. Y me decía, hijo, porque cuando yo podía comerme un dulce, era tan pobre que no tenía cómo comprármelo. Y ahora que logré trabajar, tener mis recursos, progresar, que mi familia esté bien, soy diabético y no lo puedo hacer. Imagínate. Entonces son cosas de la vida que uno dice, bueno, imagínate. Pero fíjate, yo trabajé con él en la finca, trabajé con mis tíos, trabajé con mis padres. Después me fui a Valle de la Pascua, a Guárico, y monté un negocio de sistemas de seguridad, de Multiló, por cierto, la distribuidora en Guárico. Cuando eso, en los concesionarios pedían 2 sistemas de seguridad, uno montaba trancapalanca y alarma, porque los seguros lo exigían, o la bóveda y la alarma. Y trabajé lícitamente, me gradué de abogado, posgrado en Derecho Penal, litigué hasta el año 2010, después salí diputado suplente electo por Guárico 2010-2015, 2015-2020, mi declaración jurada de ingreso y de cese de funciones en ambas cosas donde está lo que uno tiene. O sea, uno ha trabajado lícitamente para tener las cosas, pero uno ve a algunos políticos que no salen ni de su casa a sacar a Mía y a orinar al perrito. Ajá. Y estos señores o a recibir a las guacamayas. ¿De qué viven? ¿De qué viven estos durante señores? Todo este tiempo. Diciendo que unas herencias, esas herencias se acabaron hace 1000 años. Sí. Por favor, ¿a quién más? Además, engañar? El dinero no es infinito. Bueno, díganle la verdad al pueblo de qué viven ustedes, de negocios oscuros, que eso uno lo tiene que decir. Por ejemplo, porque nadie los conoce en ningún trabajo. No, muchos. Inclusive no salían de Caracas a ninguna gira. Por ahí me enteré que iban para Maracay hace unos días atrás, y por ahí en las redes sociales. Por lo menos está saliendo un poquitico más allá, porque hace 4 o 5 años no recorría a ninguna parte del país y ya ni se acuerdan de su cara. Mira, en estos días también salió una propuesta, porque además están haciendo un plan de gobierno que se llama Tierra de Gracia. No, y no. Hablaron de una cosa que yo me quedé sorprendido, porque además ella es la que asume la propuesta. Ella lanza unos videos, en mi gobierno vamos a hacer, y salió el concepto del voucher educativo. Que entregarle. Y hay un voucher de salud también. Hay un voucher de salud, que es entregarle a la gente un bono para que le pague a una empresa privada, es decir, correcto, la, digamos, privatización de la educación superior. Entonces, por ahí, por debajito, ya vienen lanzando la privatización de PDVSA, la privatización de la salud y la privatización de la, bueno, de la educación pública. Bueno, pero eso tiene que hacer una enmienda o una reforma constitucional, porque la constitución, bueno, pero la es salud que ella es tiene, gratuita y la educación bueno, igual. Ella tiene una comisión que entiendo donde estaba incluso
hacía parte de la señora que está ahora siendo investigada por su gestión en la UCB, Cecilia Rocha. Uh-huh. Ella tiene una comisión para una constituyente. Tanto que hablaron del gobierno, tanto que hablaron del abuso de la constituyente, tanto que hablaron de la falta de democracia y que la constituyente incluso llegaron a decir que la constituyente era un mecanismo contrario a la democracia y que obstaculizaba el desarrollo de la democracia, pero ellos estaban preparando su constituyente. Porque además María Corina ha dejado saber en su círculo muy íntimo que ella se siente la libertadora y la próxima fundadora de la Sexta República. Sí, ríase. Y por ríase eso, y tóqueme la campanita. Y por eso hay alguna gente que le dice el chavismo, ajá, azul. Sí, sí, sí. O sea, ella ha dicho que ella va a ser la fundadora de la Sexta República. Y frente a eso, vamos a hablar de números, Prosperi. Porque recientemente escuchaba yo a un encuestador que no es para nada chavista. Es bien opositor, además le da bien duro el chavismo. De hecho, ni siquiera es que me quiere mucho a mí. Y él decía, mira, no hay que caer en triunfalismo, pero porque ya el tema de María Corina y del señor Pendón llegó a un techo. Además, el señor solo, de cada 100 personas, solo 18 personas la conocen. Lo conocen. Eso se estancó y dice, mira, el chavismo tiene fácil 5 millones de votos duros allí. No caigamos en triunfalismo, pero además él habla de que la polarización se comienza a romper. Porque él dice, mira, entre Benjamín Rauseo, E. Carri, Brito, Luis Eduardo Martínez, entre todos ellos, mínimo, ahí hay 15 a 20 puntos, dice él. Y ya con eso rompes la polarización. ¿Esto qué quiere decir? Que toda esta parafernalia que ellos han montado, del gran angular, del lente, de hacer creer que hay concentraciones súper desbordadas, de que, bueno, ya tienen todo listo, no es verdad. No es verdad que ellos estén sobrados, no es verdad que ellos estén ganando, no es verdad que el chavismo está sepultado, no es verdad que el chavismo está bajo la alfombra. Partiendo de esa premisa, ¿qué va a ocurrir aquí el 28? Porque esto es muy importante, yo me imagino que tú después del 28 vas a volver a activar en política, porque entiendo que ahorita no tienes ningún candidato presidencial en específico. ¿Pero qué va a pasar aquí el 28, el 29? ¿Vamos a dejar que incendien el país? Mira, no, es que yo creo que el 29 van a ser una nueva oposición en este país. Y sí, por eso yo lo dije en el tuit que puse. O sea, la ventaja de todo esto es que van a extinguirse personas que le han hecho un grave daño durante muchísimos años a cada una de las organizaciones políticas o algunas organizaciones políticas. Pero fíjate algo, tenemos 25 años subestimando al chavismo. Correcto. En Venezuela. Y en esos 25 años hemos ganado una sola elección presidencial, que fue la Asamblea Nacional, donde ganamos las dos terceras partes en el año 2015, que por cierto, en el 2016 nos juramentamos y por ahí vi que habían puesto un audio donde quizás gracias a esos errores es que terminamos con resultados electorales negativos posterior a esa victoria del 2015, donde se agarró una tribuna y se empezó a decir, dentro de 6 meses... se sale de Nicolás Maduro del poder. Imagínate. El golpe parlamentario. ¿Cuántos años han pasado? 8 años después a eso. Entonces dice, yo no lo dije. Gracias a Dios, para eso están los medios de comunicación, donde quedan las grabaciones de las cosas que ahí se han dicho. Por ese tipo de situaciones y de decisiones, es que estamos como estamos. Entonces tú no puedes subestimar nunca al enemigo. El presidente Nicolás Maduro no puede confiar de que él ganó las elecciones. Porque claro, él sabe que obviamente hay algún descontento, por lo que ya yo dije, hay personas que quieren un salario mucho más justo. Bueno, tú no tienes cómo pagar un salario más justo si el país no está produciendo lo suficiente y si está sufriendo algunos embates por el bloqueo. Pero tú tienes que buscar una solución apenas te relijan o más o menos a corto plazo de que el venezolano pueda tener un salario digno, pero tampoco del otro lado pueden decir, caen en ese triunfalismo, no, es que ya nosotros ganamos las elecciones y solo hay que abrir las mesas para que nos entregue el resultado electoral. Porque el chavismo sigue teniendo una fuerza. Y el chavismo, claro, al no tener, debe tener 5 millones de votos que nosotros tenemos, o la Alternativa de Cambio, dale pedal bastante para llegar a esos 5 millones de votos. ¿Cómo crees tú que está cayendo ese mensaje de Edmundo? ¿Crees que tiene aceptación en la gente? Bueno, ¿tú sabes que la gente, la mayoría de la gente rechaza las sanciones? Creo que de verdad los mensajes han sido pocos. Sí. ¿Tú lo conoces a él? No, ya lo dije anteriormente, no lo conozco. No puedo decir que es una mala persona, que es una buena persona, porque no lo conozco. Es la verdad, y uno no puede decir que una persona es buena o mala si no ha compartido con ella. Mira, Carlos, lo que es evidente, el entorno lo conozco, y varias personas el entorno que tiene son muy malos. Ramón, que lo que en vez de ayudar lo que hacen es restar. Ramón Guillermo Aveledo es el mentor ahí, ¿no? El coach. Bueno, pero yo con las diferencias
diferencias que puedan tener algunos de ustedes con el doctor Ramón Guillermo Aveledo, yo todo mi respeto al doctor Aveledo, que ha sido una persona siempre que ha buscado transiciones en paz, aplomada, convencida de que las cosas se tienen que hacer bien. Mire, fíjate, a usted no le llama la atención de que, primero dos cosas, no le llama la atención de que en los eventos que hace María Corina con Edmundo, no tienen ese despliegue publicitario del gran angular, del dron. Ya se han hecho dos eventos, el de Aragua y el de Guatire, que ambos han sido un total fracaso en cuanto a convocatoria, en cuanto a puesta en escena. Pero los actos donde ella va sola, donde María Corina va sola, allí sí hay dron, hay gran angular, la gente... Yo creo que eso tiene un metamensaje, pero además... Y aquí tengo que ser muy responsable y también aquí los tres, porque aquí hablamos ya como venezolanos. Yo sí creo que en el ambiente y que todo se está preparando para la confrontación. Yo estoy convencida de que el plan, tenemos 2 años diciéndolo, no lo estamos diciendo hace 15 días, tenemos 2 años diciendo que el plan no es electoral, porque si el plan es electoral y gana Nicolás Maduro, María Corina y toda esa posición queda sepultada para la historia. Claro. Y ellos necesitan mantenerse vivo. Y la única carta, cuando tú haces juegos de escenario y vas descartando escenarios, el único escenario para que ellos puedan seguir vivos es cantar fraude, irse al escenario del desconocimiento y seguirle diciendo al mundo, aquí hay una dictadura, aquí hay un gobierno ilegítimo, necesitamos más dinero y necesitamos derrocar a Nicolás Maduro y venga señor Netanyahu, si no le basta sus bombas para los niños de Gaza, aquí tenemos bastantes niños venezolanos que también puede venir a asesinar, porque además eso fue lo que ella le pidió en el 2018. Bueno, pero hay algo que yo escuché el día martes, si mal no recuerdo, del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, donde él hacía un llamado a que firmaran ante el Consejo Nacional Electoral un acuerdo electoral. Eso está bien. Si tú estás respetando los parámetros constitucionales y democráticos, estás dispuesto a reconocer el resultado electoral, hazlo. Fírmalo y dale una garantía, una tranquilidad al pueblo. Bueno, pero es que ellos mismos no es lo que quieren, y lo que fueron a buscar con Lula, con incluso con Petro. Por cierto, ¿qué opinas tú de eso de que Colombia y Brasil no nos va a enviar observadores? Bueno, son decisiones de las naciones. Ellos tendrán sus razones para no enviar observadores. Ojalá pueda haber una observación internacional de personas que den fe de lo que ahí suceda el día 28. Y eso dé una tranquilidad para que no tengan argumentos de decir, bueno, es que sucedió esto, porque no hubo esto otro. No, que las cosas se hagan bien por la tranquilidad del país. Pero fíjate, Indira, tú decías algo y yo recordaba, cuando hablaba de las angulares y estas cosas. Yo en el año 2017, si mal no recuerdo, fueron las elecciones a gobernadores, a mí me correspondió asumir la jefatura de campaña de la gobernadora Laidy Gómez, o de la exgobernadora Laidy Gómez. Y me tocó irme al Táchira porque yo era el secretario general de ADE en Caracas, y en Caracas no elegíamos gobernador. Y en ese entonces, cuando asumimos esa campaña, yo me sentaba con Laidy, que por cierto nos costó Dios y su ayuda en una campaña dura, y le ganamos a una persona que venía de decir todo el mundo que era la persona más eficiente dentro del gobierno, porque estuvo en el CENIAN, en el aeropuerto, como lo es Vielma Mora. Y de 29 municipios en el estado Táchira, ganamos 27, ganamos con más del 75% de los votos. Y la campaña que nosotros hicimos, mientras nos decían hay que hacer grandes concentraciones, nosotros agarramos, montamos a Laidy en un camión y nos íbamos pueblo por pueblo con 4 o 5 carros. Hace 2 días vi que decían, bueno, fíjate, ya Maduro andaba, creo que era por Trujillo, no sé por dónde, y lo que cargaba era 3 camionetas saludando. No subestimen. No. Porque mientras una concentración para un determinado grupo de personas, nada más reducido, en el otro lado están recorriendo y lo están viendo propios y extraños. Algunos lo criticarán y otros lo van a terminar aplaudiendo. Eso no se puede subestimar. Y de hecho, después nos toca la repetición de las elecciones en Barinas. A mí me toca asumir responsabilidades con el gobernador Sergio Garrido. Me voy a Barinas, me mudo, donde muchos de la dirección nacional del partido decían que eso se perdía, que no había que hacer nada, que mira, no iban a mandar un dólar, que no iban a hacer nada. Sí, lamentablemente no funcionó para nosotros mismos. pero bueno, nos fuimos a Barinas, y estando en Barinas hicimos algo similar. Recuerdo que el día del cierre, el Partido Socialista Unido de Venezuela tenía un acto en una avenida, y nos decían, vamos a hacer algo igual. Yo le decía, mira, ¿a qué vamos a llevar? A Sergio a un acto cerrado que le vamos a hablar a nuestros propios compañeros. Vámonos en una caravana.
Y nos fuimos en una caravana a recorrer toda Barinas y nos salió muy bien. Ojo, yo soy de los que cree que quizás la gente, ante un escenario de tener grandes masas hablándole a las mismas personas, puede dar buen resultado cuando el resultado puede estar en que la gente te pase más la mano y pueda ver a esa persona. Más de contacto. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esa elección de Barinas a esta elección del próximo 28 de julio? Porque hay un sector que ha dicho que esa misma unidad que se generó ahí entre sectores de oposición va a ser la misma que va a ser y se va a representar el próximo 28. Mira, la diferencia en Barinas es que en Barinas no hubo unas primarias para escoger el candidato. O sea, en Barinas ganó las elecciones de Freddy Superlano, dijeron que unas actas no habían llegado, que tenían que buscar repetir esas elecciones. Bueno, se presentó en inicio a Aurora, su esposa, se dijo que estaba inhabilitada, algo con lo que no estuve de acuerdo, porque si no habías estado en un cargo de elección popular ni en ejercicio de la administración pública, no acarreaba una inhabilitación. Posteriormente iba a ser Julio César Reyes, se dijo que Julio César no podía ser porque recayó una inhabilitación sobre Julio César, bueno, y terminó recayendo en Sergio Garrido, y Sergio estuvo ahí. La diferencia fue que ahí no hubo unas primarias. Entonces, si nosotros íbamos a imponer una candidatura por consenso, nunca debiste haber hecho las primarias y engañar a nuestra propia gente diciéndole participa y escoge. Ese método estuvo malo. El método de las primarias estuvo malo. El método de las primarias. El método de las primarias siempre deja huellas indelebles, ¿no? Y además, claro, y además es lo que yo digo, no solo es que estuvo malo con los que estaban participando en las primarias, sino que también golpeas a una persona que tiene un liderazgo y que no lo puedes ocultar, como lo tiene Manuel Rosales en el Zulia. O sea, ¿cómo construyes tú algo cuando vas llevando sangre de los demás? O sea, en la concepción maquiavélica de María Corina Machado, la primaria era el primer escalón hacia su plan superior político. ¿Y cuál es el plan superior político de María Corina? Cualquiera podría creer que el plan superior político de María Corina es salir de Nicolás Maduro y es salir del chavismo. Y no es así. Su primer escalón era posicionarse, adueñarse de la oposición para acabar con la oposición tradicional, para acabar con la plataforma unitaria, para acabar con el G4, para acabar con la MUD y después sí ir por el chavismo. Porque ella necesitaba quitarse las amarras de los partidos. Lo que ella no contaba era que, bueno, señora, para usted poder participar, usted necesita una tarjeta y un partido, usted no lo tiene. Entonces, por obligación, usted tiene que aliarse y quedó aliada y quedó, entre comillas, amarrada a toda esa clase política que ella golpeó, que ella humilló y que ella maltrató. Porque no es posible que tú te termines sentando con Henry Ramos hablando del ecosistema ADECO cuando tú en 2021 habías sacado una caricatura acusando a Henry Ramos, primero, de corrupto, segundo, de sanguinario y tercero, de colaboracionista del régimen. Entonces, tenemos que entender que la primaria no fue un hecho aislado ni al azar. La primaria fue el primer paso del plan maquiavélico y macabro de María Corina Machado para seguir a su segunda fase, hacer una purga de la oposición y después ir por el chavismo, pero ir desde por el chavismo en una elección competitiva. No, y por el chavismo desde el escenario donde yo comienzo a cantar fraude. Y aquí hay cosas que no podemos dejar en el tintero. Fíjate, en el foro de Oslo y en una entrevista que ella da el 2 de junio a Vicky Dávila de Semana, ella dice, vuelve otra vez con la narrativa de posicionar a Venezuela como el epicentro de la desestabilización regional. Y comienzan a acusar que si llegara a ganar Nicolás Maduro, bueno, la migración se va a explotar. A desbordar, esa es la amenaza. Ajá, ella empieza primero sembrando esas narrativas. Sí. Para después generar el ambiente del fraude. En México lo que pasa es que el triunfo de fue Claudia, apabullante. Primero contundente, y segundo que los partidos, que hay ese espejo, María Corina, para que veas que no soy mala contigo, vete en el espejo de la segunda, Xochitl Gálvez, creo que es. Xochitl, vete en ese espejo, porque ella sí intentó sembrar el tema del fraude, pero los partidos la dejaron sola. Los partidos no la respaldaron en su idea de ir por la violencia, pero hermana, ¿qué vas a reclamar? Estamos hablando de más de 30 puntos de ventaja. Y conociendo a las estructuras que están alrededor de María Corina, si dejaron solo a Próspero, imagínate qué queda para María Corina. Si abandonas a tus hijos, porque además... Sí, porque Ramos Alú era el padre de este señor. El papá, la criatura. El padre político. Ah, y si te deja Ramos Alú solo, imagínate qué queda para María Corina. Bueno. Maricori, Maricori.
Cori. Siempre han dicho, es mejor estar solo que mal acompañado. ¡Ay, ay papá! No fue conmigo, lo que pasa, me dolió. Lo que pasa es que eso sí capitaliza dividendos económicos, anotarse en esa ruta y en ese tren de los radicales, ¿no? Uh-huh. Uno se pregunta, ¿realmente ese sector radical quiere ser gobierno? Uno, ajá, se pregunta si realmente eso es así. O el gran negocio es ser oposición, ser oposición para toda la vida. Para solicitar ayuda humanitaria, para vivir desde el chuleo, para vivir de promover el éxodo, sí, de venezolanos. Es que desde luego que yo por eso lo digo. Aquí tiene que darse una investigación desde el gobierno de los Estados Unidos a dónde han dirigido las ayudas y en qué han sido invertidas esas ayudas y que no se sigan dejando engañar. Porque lo vuelvo a decir, hay de verdad un pequeño grupo, no son todos, lo repito, que lo que han hecho es chulearse, es hacer cosas malas y esas cosas tienen que ser investigadas. Bueno, para culminar, tu mensaje al pueblo venezolano para este 28 de julio. Mira, al pueblo de Venezuela, que hay que confiar en la democracia, que la única herramienta que tenemos los venezolanos para cambiar un gobierno o para ratificar un gobierno es el ejercicio del derecho al voto, que hay que salir a participar el próximo 28 de julio, que el 28 es un día más para continuar avanzando en Venezuela. El día 28 en la noche, el 29 en la mañana, estará una persona electa o reelecta en Miraflores y nosotros tenemos que poner un grano de arena para que Venezuela pueda salir adelante por nuestros hermanos, por nuestro país, acabar con el sectarismo, acabar con este tipo de situaciones que nos ha hecho tanto daño y que entendamos que el radicalismo no nos hace bien, que correcto, hoy Venezuela merece vivir en paz, en tranquilidad, en armonía. Y que después del 28, gracias a esas malas decisiones que tomó una pequeña cúpula dentro de algunas organizaciones políticas, no salgan a decir, bueno, ahora más radicalismo, más sanciones, más tal cosa, más lo otro, porque Venezuela merece la paz y el pueblo venezolano merecemos vivir en tranquilidad. Y como me lo decía mi abuelo, para verdad es el tiempo, para justicia Dios. Sin el duda. Tiempo me dará la razón de lo que yo vengo pregonando desde hace muchísimos años y Dios será la única persona que me pueda juzgar por mi conducta y comportamiento. Así mismo, señor. Eso. Y señor Ramos Alú, vea la cara del señor Prosperi. Perdiste se te un va hijo. A aparecer en todos los sueños. Perdiste un hijo nada más por la avaricia y por supuestamente sumarte a un sector que va a terminar siendo derrotado el 28 de julio. Ese sector al que se sumó el señor Henry Ramos Alú es el que le va a poner la última pala de tierra cuando la entierren. Ustedes se van a acordar de mí. Eso sonó medio raro, pero aquí voy. Sí, sonó como el pepino. Mira, yo quería hacer un comentario rapidito y es que, mira, se está subiendo el tono en la campaña electoral. Apareció este señor Juan Pablo hablando de marditos al presidente. Y en el tema de las redes sociales, amenazas, inclusive casi que amenazas de muerte. A nosotros nos amenazan todos los días. Sí, entonces hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos. Sacaron fotos de mi mamá, imagínate, publicándolas en las redes sociales. Pero no es juego. Esa no la vi. Y eso viene de Estados Unidos, desde Miami. Hay un sector radical muy violento, financiado. Y bueno, aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo, aquí no. Ellos lanzan y de aquí le lanzamos también. Mire, en el terreno que ellos quieran, aquí está. Algo que se me olvidaba, este encuestador y analista político que decía que no, creo que es apellido Bello, que no es para nada chavista, él decía esto, que el efecto que se está generando en este momento y lo que justifica que de alguna forma la candidatura de Nicolás empiece a tomar mucho más cuerpo y a crecer algunos puntos, es que nos está reunificando, porque está reunificando a todo el que entiende que el extremismo no es la vía. Sí. Incluso muchos chavistas, muchas personas que quizás, bueno, tienen sus molestias, que son válidas o no válidas, pero las tienen, empiezan a decir, bueno, epa, un momentico, yo puedo tener mis diferencias con Nicolás, pero este no es el camino, y empiezan a reagruparse, y por eso es que estamos viendo un reposicionamiento de Nicolás en las encuestas y un crecimiento mucho más sólido, porque ellos, con su odio, con su retaliación, con su plan de venganza, esto que acaba de decir Michelle acaba de decir, bueno, aquí no hay miedo, y es lo que yo he dicho literalmente también, y les digo, o sea, no tenemos miedo, mientras más nos ataquen, más van a llevar, porque lo que sí estamos nosotros decididos, Carlos, Michelle y el señor Pedro, es que no vamos a volver a ser colonia de nadie. Estamos negados y ya eso es un tema de patriotismo. O sea, si yo te digo a ti mañana, tu corazón es Adeco, usted nació Adeco, mi corazón es rojo, rojito, yo no tengo el corazón rojo. Pero si mañana tenemos que unirnos para salir a defender la patria, ¿usted lo haría? Pero es que claro que lo tenemos que hacer, tenemos que tener sentido de patriotismo, nosotros, y además,
dentro del partido, porque inclusive dicen, no, lo que pasa es que este habla de la revolución. Bueno, pero es que la estrofa del partido no lo dice adelante, luchar miliciano a la voz de la revolución. Pero es que no había un partido más revolucionario, o sea, que de él. Antiimperialista, porque me dijeron, no, que dijiste trabajo. Que el imperio. Bueno, pero no somos un partido antiimperialista. O sea, yo no entiendo cuáles son las incoherencias. Sí, lo que pasa es que, sí, lamentablemente, decisiones de un lado y el otro han llevado al partido muchacho, político. Ay, muchachos, déjenme hacerle una pregunta a Carlos. Y ojo, yo no nací adeco. Yo nací en cunas que no han sido adeco. Ay, eso fue un segundo. Lo dijo en un programa nuestro, sí, y lo crucificaron por eso, claro. ¿Viene de dónde? Pero mi familia viene de haber sido de izquierda comunista. Mi papá fue alcalde con Copey, pero mis padres fueron chavistas. ¿Tú no descartas un acercamiento al chavismo, por ejemplo? Mira, es que no sabes para dónde va hasta que llega, pero fíjate algo. ¿Manuí era tío tuyo? Manuí es primo de mi mamá. Eduardo Manuí, que fue gobernador en Guárico. Y yo no tengo por qué negar mi sangre. Dos cosas. Además, ¿por qué lo voy a negar? Ahora, yo tomé la decisión de militar en ADE. Ojo, yo no creo en la gente que niega su pasado ni su cosa. Esa gente no es creíble. La gente que niega su pasado no es creíble. Dos cosas. Uno, no tienes candidato, pues no vas a decir por quién vas a votar. Voy a votar y voy a ganar con el voto que voy a hacer. ¡Beto! ¡Habla! ¡Dime ese algo! ¡Replica! ¡Replica! Entonces, no, sí, no, porque, ya va. Porque sí, claro. Mira, que no sabemos. No, mira, no creo que vaya a votar por el mundo. Si tú me ibas diciendo que aquí iba a ganar Maduro y él dijo que él tiene el voto ganador. Bueno, es que no sabemos. Nadie sabe. Bueno, de repente es Ecarri. De repente es Eduardo Martínez, el conde del Guácharo. No nos hagan caso, que este programa siempre tiene que tener su toque. Ahora, otra cosa. La reunificación de AD, ¿te ves allí? ¿Ves otra vez a AD reunificada? Mira, te voy a decir algo. El partido de que ha sido históricamente. Yo soy de los que cree que tiene que nacer una nueva Acción Democrática y que le va a costar mucho volver al poder por las malas decisiones que se han tomado durante años. Y ojo, mucha gente me decía, Carlos, pero fíjate, tú no eres el único expulsado. Esa práctica la iniciaron con Carlos Andrés Pérez cuando lo expulsaron de Acción Democrática, después lo hicieron con Luis Alfaro Ucero, después lo hicieron con Antonio Ledesma, lo hicieron con Claudio Fermín, y ahora lo hacen contigo. Y le dije, bueno, son prácticas porque simplemente no les importa tener partido. Correcto. Ellos les importa decir que es un rey, que es un amo, criticas y dices que el chavismo tiene muchísimos años en el poder y tú tienes mucho más tiempo que el gobierno en el cargo que estás ostentando. Entonces, ese mensaje es para el señor Ramos Alú. Yo creo que ya basta de esto. Tiene que venir una reunificación, lo he manifestado. No aspiro a ser secretario general, no estoy aspirando a nada de eso, pero sí creo que un partido que le dio tanto a Venezuela tiene que ser liderado por personas que quieran hacer una oposición con seriedad, con honestidad, y que puedan sacar adelante una alternativa de cambio creíble. ¿Y no te hablas ni un poquito con Bernabé? No, tengo rato que no hablo con Bernabé. Mira, o sea, ¿aspiras a la regional, quizás alguna alcaldía? Por ahora lo que aspiro es que Venezuela le devuelvan la paz, la tranquilidad, y que podamos tener un poder adquisitivo. Esa elección va a definir el futuro de Venezuela en los próximos años. ¿Tú crees que así tan definitivo? Mira, desde luego, yo sé que ahí hay unos oportunistas que el 29 van a salir diciendo, ya yo soy candidato a diputado y voy a aspirar a esta otra, ¿verdad? Porque si aspiran a todo, eso es la otra cosa. O sea, yo lo único que he aspirado es a ser diputado de la Asamblea Nacional. Aspiré en las primeras a ser presidente porque creo en una transición en paz en Venezuela, como se dio en Chile, como se dio en Portugal, como se dio en Brasil, como saben muchos países en el mundo. Bueno, pero te digo, una transición en paz como las que se dieron en otros países. O sea, la revolución de los claveles, o sea, muchas transiciones. ¿Te queda la tarea ahora, pendiente el 2030? Ahora para el que 2030? No sabemos, falta mucho. Y ahorita hay COVID, hay muchas enfermedades que uno no sabe si mañana o pasado uno está aquí en la fase terrenal, solo Dios lo sabe. Pero sí, lo importante es que ojalá después del 29 también se entienda de parte de quien quede electo, y si es reelecto el presidente de la República, que hay que tener una alternabilidad, que no toda la hegemonía es buena, y que puede tener una oposición que esté no solo en la Asamblea Nacional, en gobernaciones, en alcaldía, y que los recursos les puedan llegar a cada municipio, a cada estado, y que podamos entre todos remar para que Venezuela sea esa potencia que todos soñamos. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue Juntos pero No Revueltos por Venezuela News, la mejor página de política, información y noticias. Hasta luego, nos vemos. ¡Nos vemos!